Legacy. Espero que haya solucionado todo. Esta vez en verdad la lastimé. Está muy enojada. Y la entiendo. Pero yo estoy más enojado conmigo. Tal vez ella necesita ver que usted está así por lo que sucedió. Porque dicen que las palabras vuelan, pero los actos jamás. Estación de policía. Adelante, Semra. Cuidado con la cabeza. Se recuperará. No te preocupes. Sí, mejorará. Pero mi madre nunca será como antes. No es la misma después de lo de Yasemin. Era una mujer fuerte. Siempre una mujer segura y dispuesta a luchar por sus hijas. Al perder a Yasemin, ella también lo hizo. Yo siempre la admiraba, porque era tan valiente y tan gentil. Y nunca dejaba de trabajar. Siempre quise ser como ella. Me es muy difícil verla así ahora. Y si yo la perdiera, Lee, no soportaría. Gracias por toda tu ayuda. Pero entonces tú me diste tu mano. La tormenta pasó. Nuestros corazones tuvieron paz como aquel mar embravecido. Y así fue como empezó nuestra historia. Y ese barco ya no estará solo. Thank you.
Entra ya, mamá. Ven, despacio. Toma asiento aquí. Dame tu bolso. Déjame quitarte los zapatos. El otro. Te pondré las sandalias. Te voy a quitar el abrigo. Ven. Esos imbéciles te lastimaron, mamá. Pero ya estás aquí. Y serán castigados, no te preocupes. Ya sé, toma una ducha para que descanses. Prepararé una deliciosa cena para nosotras. Solo tú y yo, ¿qué te parece? Ya estás conmigo. Anda. No tengas miedo, mamá. Maldición. Tú me habías dicho que era la tormenta en el mar en aquella noche oscura. Yo era una tormenta ciega que arrastraba alrededor cada barco que venía a mi paso, rompiendo en pedazos con mi poder y no dejaba rastro de nada. Lo único que quería era luchar contra mi ira y esparcirla toda por el fondo del mar. Pero cuando encontré aquel pequeño barco bajo las olas sin hundirse y flotando muy fuerte, me pregunté, ¿cómo pudo resistirse a mí? Me di cuenta de que tú eras la fuerte bajo tu aspecto frágil, luchando con todas tus fuerzas, intentando permanecer de pie tú sola. Entonces me calmé contigo, de verdad, y si te llegara a dañar sería como una tormenta incontrolable en mi interior. Pero por desgracia la tormenta y el remordimiento en mi interior aún me invaden. No me dejan andar por el camino de la calma contigo. Quiero tiempo de ti para poder resistirme, porque tu existencia es la que me está curando. Quieres tiempo, ¿no es verdad? Una tormenta puede pasar temporalmente, pero vuelve con más intensidad.
y este pequeño barco ya no resiste más. Sí, dime, Figret. Seher, hola. ¿Estás ocupada? No tanto. ¿Pasó algo? Encontré a alguien que conoce a la secretaria del doctor Serdar el Turk. Le pediré que organice una reunión. En serio, necesito ver a ese hombre. ¿Puedo llevar a Melek con ustedes? Por supuesto que sí, Figret. No tienes que preguntarlo. Esas son buenas noticias. Ya verás que se solucionará. Muy bien. Los espero. Señora Seher, iba a llevarle té. No, gracias, Yenger. No en este momento. Pero quisiera que hicieras algo por mí. Diga. Figret va a traer aquí a Melek. ¿Puedes comentarle a Yaman? No quiero hablar con él ahora. Se lo diré con mucho gusto. Él aprecia mucho a la niña Melek. No hay problema con su amor, sino en cómo ama. ¡Te voy a matar! ¡Dame el dinero! Entra, princesa. Ven aquí, pequeña. Oye, Yusuf te espera en su habitación. Hice galletas de limón, yo te las llevaré. Hola, Yaman. Dime, Nedim. ¿Encontraste al doctor? Tengo buenas noticias, Yaman. Fue difícil, pero por fin localicé al doctor Serdar. Excelente. ¿Le comentaste sobre Melek? ¿Está al tanto de la operación? Así es, pero no se encuentra aquí. El doctor está en Ankara ahora. Volverá en unos días. Entonces resuélvelo rápido. Arregla todo, incluyendo los boletos de avión y el hotel. Haz todo lo posible para que Melek pueda tener esa operación. No tenemos tiempo que perder. Muy bien.
El capitán Ali y la señora Sultana también vienen. Ah, deben ser ellos. Hola. ¿Dónde está la señora Sultana? Está preparando las verduras. Llegará después. De acuerdo. Gracias a la señora Sultana tendremos mucho que comer. Mira, voy a sacar la comida del recipiente, ¿sí? Te puedes sentar. Tenía tanto miedo de perderte. Pero ahora ya estás conmigo. De vuelta en casa. En lugar de estar aquí como tonta, tendría que estar muerta. Ojalá hubiera muerto y dejaría de sentir esta tortura. Estúpidamente confié en ese hombre. Confié en un hombre que nunca había visto porque me dio esa esperanza. La cual tú jamás me has logrado dar. Y tú tienes la culpa de toda esta tortura. Mi querida hija, Yasemi, se fue por tu culpa. Y empezaron entonces a vivir vidas diferentes en tierras diferentes. Y entonces los años pasaron. Niños, ¿no tienen frío? Vamos adentro, ¿les parece? No, no tengo frío. Yo tampoco. Pero, Melek, tu ropa es muy ligera y no quiero que te enfermes. Traeré un abrigo. ¿Puedo ir a ver a Melek? Quiero despedirme de la pobre niña. No comprendo. ¿Va a despedirse de ella? No lo sabes, ¿cierto? Claro. Ella ya se va. Yaman dio instrucciones a su hombre para que lo organizara todo. Le escuché mientras pasaba. Le pidió que hiciera todo para que se vaya. Es que él no tiene que hacerse responsable. ¿Cómo puedes seguir engañándome, Yaman? ¿Acaso siempre actuarás de este modo? Tú hiciste que Melek y Fikret se alejaran de mí. ¿No te remuerde la conciencia una niña enferma que apenas puede caminar? ¿Hasta dónde puede llegar tu falta de empatía y ahora quieres que se vaya de la mansión? No sé de qué estás hablando. Sí, yo arreglé todo para que se vayan de la mansión. Pero es por su bien y así va a ser. Ay, todavía te enorgulleces de haberlo hecho. ¿Cómo pudiste, Yaman? Después de todo lo que ha pasado a esa niña. Hola, Fikret. Tengo algo importante que decirte. Te tengo una buena noticia. Seher ya está.
El médico realizará la operación y todo es gracias a Yaman. Le acaba de salvar la vida a Melek. Él le pagó al doctor el vuelo de avión hasta su hotel. Todo, todo lo pagó él. Yo iré a verlo. Pero si está contigo, dile que no sé cómo agradecerle tan noble acto. Melek vivirá muchos años. Excelente, Figred. Escucha, ya debo colgar, hablamos después. Era Figred, dijo que... ese... famoso doctor aceptó realizar la operación de Melek. Todo gracias a ti. Sus vuelos, incluso el hotel, todo lo pagaste tú. Pero tienen que ir a Ankara cuanto antes. El doctor tiene muy poco tiempo. Operará a Melek y será todo. Pero pensé que... mírame así. ¿Entiendes lo que pasó? ¿Ves lo que nos ha sucedido? Como tú no confías en mí, yo tampoco puedo confiar en ti. Nos estamos perdiendo, Yaman, día tras día. Yo nunca me voy a dar por vencido, Seher. Jamás voy a soltar tu mano. Escúchame. ¡Silencio! ¡Cállate! ¡No! ¡Ya no quiero escucharte! ¡Estoy harta de ti! ¡Ya no te soporto más! ¡Estoy cansada de esto! ¡Estoy harta de ti! ¡No hables! ¡Ya vete! ¿Qué te pasa, hija? ¿A dónde vas? ¡Ali! ¿Qué es lo que le pasa? Luego te explico. Ve con la señora Semra. ¡Espera, Doigu! ¿Dijiste que ibas a traerme un abrigo? Así es, pero no lo encontré. Pero aún no tengo frío, así que no te preocupes. Tía, sigue leyéndonos el libro. ¿Está bien si lo leemos luego? ¿Estás triste con nosotros, Seher? No,
No es eso, solo estoy cansada. Pero lloraste, ¿verdad? ¿Por qué lloraste, tía? Porque cometí una injusticia con alguien. Por eso. ¿Cometiste una injusticia con Yaman? Seher, pero yo estoy segura que tú quieres mucho a Yaman. Ya no estén enojados. ¿Por qué no se contentan? Ya se lo dije, pero mi tía no me hace caso. Conténtate con Yaman, por favor, te lo ruego. Me encantaría, pequeña, pero no es tan fácil como crees. Melek, hija. ¡Papá! Mi amor, ¿ya lo sabe? No, todavía no lo sabe. ¿Qué pasa, papá? ¿Saber qué? Pues viajaremos a Ankara, hija. Te había hablado de un doctor muy importante, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo, papá. Y te había dicho que los niños de tu edad que él opera se recuperan. Pues ese doctor te operará. Ya está hecho. ¿Eso es verdad, papá? ¿Voy a recuperarme? ¡Claro que lo harás! Al inicio fue algo difícil, pero el señor Yaman fue quien lo arregló todo. ¡Yaman, ahí estás! ¡Hija, no corras! Voy a recuperarme, y todo gracias a ti. Muchas gracias, tienes un gran corazón y siempre serás mi héroe. Oye, no tienes que agradecerme. Aún tienes que jugar. Por ahora no corras. Está bien, ya no voy a correr. Sí, así me gusta. Tienes razón, mi amor. El señor Yaman es un héroe muy grande. Le diste esperanza a Melek y a mí también. Muchas gracias. Sé que se va a recuperar. Y así será. Pero tenemos que partir cuanto antes. Hay que estar listos, mi amor. ¿Y tú, Seher, puedes ir a Ankara el día que me van a operar? ¿Podrías estar ahí para tomar mi mano y no dejarme sola? Porque tendré un poco de miedo. No podré estar contigo en ese momento, pero mi corazón estará ahí y estaré orando por ti. No tengas miedo. De acuerdo. Estarás bien, linda. Llegarás en unos días. Basta, Capitana Doigo. Ya no sigas, ¿de acuerdo? Mantén la calma. Suéltame, no me toques. Déjame. No voy a dejar que te consumas. Tú no te metas. Eso me pasa por idiota. Escucha. Basta de compadecerte. Nada de lo que dijo tu madre es culpa tuya. No permitiré que te tortures más. ¿Crees que es tortura? No hay tortura ni injusticia, Capitán. Mi madre tenía razón.
Todo fue por mi culpa. Que Yasemin se perdiera y que mi madre esté así es por mi culpa. Yo debí haber cuidado a Yasemin ya que no estaba mi madre. Mira, ¿qué pasó ahora? Ocurrió algo. A mi madre casi la asesinan. Protegido a mi madre, esto no habría pasado. Estás haciendo lo mejor que puedes, Duygu. Sé que tu madre es muy importante. Pero ¿y tú dónde quedas? No latirá tu alma. ¿No vas a vivir? A tu madre ya se lo diste todo. ¿Qué más vas a hacer? ¿Ahora quieres dar tu vida? Más que esto es la muerte. ¿No lo ves? Una madre busca que su hijo viva. Pero tu madre no hace eso. Te está matando lentamente de forma involuntaria. Ella está bloqueando tu derecho a ser feliz. Y no puedes permitirlo. Toma agua. No puede seguir así, señora Semra. Está matando a su hija con todas sus acciones. Cuando está contenta, el ambiente es mucho mejor para ella. Y cambia de una forma inesperada y le hace daño a la chica. Dígame, ¿no se cansa de torturarla así? Está sufriendo. No puede evitarlo, señora sultana. Yo tampoco quiero que sea así, pero... pero lo sigo haciendo. Y es que... ninguna madre discrimina. Pero yo sí. Y por más que intento no ser así, no puedo. Por más que me digo que no debo tratarla así, no puedo obligarme a hacer lo que digo. No puedo hacerlo. No puedo perdonar a tu hijo. No puedo olvidar lo que hizo. El corazón de una madre no late si su hijo está apartado. La nostalgia hace que el corazón se vuelva frío si se está lejos de los hijos. Pero recuerde que todavía tiene otra hija. Y si Yasemin no está... Duygu si está. No importa lo que diga. Yo sé que en el interior ama a su hija todavía. Te voy a extrañar mucho, Melek. Y yo a ti, Yusuf. Podemos hacer videollamada todos los días. Vas a volver pronto. Estaré al pendiente de todo, Fikret. Oraré para que la operación salga bien. Gracias, Eger. Cualquier cosa les avisaré. No tengas miedo, Melek, ¿de acuerdo? Todo va a estar muy bien. Y estaremos aquí para cuando regreses. Y aunque no te acompañe, mi corazón lo hará. Siempre oraré por ti. Te recuperarás y volverás aquí lo antes posible. Eres una niña muy fuerte. No hay por qué tener miedo. Te recuperarás y volverás. Te esperaremos con ansias. ¿De acuerdo? Sí, Yaman. Manténnos informados, por favor, Fikret. Tendré conmigo el teléfono. Bien, les avisaré. No te preocupes. Ya es hora, hija.
Hace frío, cariño. Ven, hay que entrar ya. No tengo hambre. No fui a comprarlos por nada. Yo sé que tienes hambre. ¿Ya? Este es tu té. Gracias. Y comerás esto. Mi madre en realidad no era así. Vivía para nosotras. Ya sé, Minnie era tranquila. Pero yo de pequeña me enojaba mucho. Siempre lloraba por todo y era rara. No comía nada. Y ella, al ver que yo no comía, también dejaba de comer. No tocaba nada de comida hasta que yo comiera. Mi madre se volvió como una tormenta. Después de que mi padre nos dejara, mi madre se convirtió en madre y padre. Trabajaba todo el día. Trabajaba dos turnos y casi no descansaba. Y en su trabajo la molestaban. Pero ella siempre buscaba que no nos faltara nada. Ojalá la hubieras visto abrazándome. Me decía, eres mi Doigo. Te amo tanto. Pero ahora eso ya quedó en el pasado y solo soy culpable. Llevo tantos años sin madre. Huérfana. Quiero demostrar que soy fuerte. Cuando Yasemin se fue, ella me dejó. Me abandonó, Ali. Y no es malo estar sola. Tu madre puede estar lejos, pero sabes que te quiere. Y mi madre está a mi lado, pero... Y me cuesta mucho trabajo decir que ella no me quiere. Ojalá ella viera cuánto la amo. Escucha. Tanto tú como tu madre están aquí, y están juntas. Es muy pronto para rendirse. El señor Arif decía que el corazón que no sabe que es amado se seca. Pienso que ella también tiene que saber que es amada. Pero no me escuchará. Cuando empieces a hablar, no tendrá opción.